Una amenaza de muerte fue la que recibió el árbitro Francisco Guilaber, obviamente el que realizó el ya polémico partido entre Colo-Colo y Cobresal, donde no se cobra un penal al final del encuentro, un penal a favor de Colo-Colo, lo que obviamente genera esta amenaza de muerte en primera instancia hacia el hermano de este árbitro y después hacia esa persona. Todo esto ocurre en la comuna de Pudahuel. El hermano, que aparentemente tiene una cercanía con el mismo nombre de este árbitro, gente llegó al frontis de su casa a realizarle amenazas de muerte, a gritarle, a insultar y amenazar a su familia. Después, posteriormente, estas amenazas se trasladaron hasta el mismo árbitro a través de redes sociales, lo que obviamente generó una investigación por parte de la Fiscalía Metropolitana Occidente y también de la Policía de Investigaciones, quienes están realizando los indagatorios o los peritajes de quién o quiénes serían estas personas que realizaron esta amenaza de muerte hacia esta persona y también hacia el entorno familiar del árbitro que realizó este partido, lamentablemente bastante polémico. Tenemos declaraciones por parte de la Fiscalía, pasemos a escucharlas. Como Fiscalía Metropolitana Occidente, hemos abierto una investigación criminal tendiente a determinar la responsabilidad de determinados sujetos por el delito de amenazas que han afectado al entorno familiar y al señor Guilaber. Estas se han realizado por redes sociales y también de manera física. A cargo de las indagatorias se encuentra la Brigada Investigadora Criminal de la Policía de Investigaciones de Maipú. Ahí tenemos las palabras del fiscal entonces, que está revisando este caso por amenazas al árbitro y a su entorno. Es impresentable que un árbitro de fútbol haya sido cual haya sido su cometido, bueno, regular, malo. No tiene nada que ver el fútbol, su actividad, su desarrollo profesional con recibir amenazas de muerte. Es inaceptable para él y para su familia. Toda nuestra solidaridad. José, yo creo que aquí estamos viendo el fracaso de todos los gobiernos en materia de combate al delito en torno al deporte, que ha estado además, creo yo, intrínsecamente ligado con lo que son los clubes, los dueños de los clubes, que han tenido una relación turbia, a lo menos, con los mal llamados hinchas. Sí, ha habido como una relación ahí un poquito incestuosa. Bueno, yo creo que Coqui sabe mejor que yo, pero también ha habido una dimensión política de todo esto. Evidentemente, no es solo el tema del juego o de la relación de los clubes, hay un tema comercial de cómo los clubes están constituidos, digamos, y cómo fueron cambiando su realidad, tanto comercial como jurídica. Eso ha tenido una incidencia. Y también la dimensión política, de cómo esto se ha manejado desde la cartera de deporte, desde la cartera de interior. Yo no sé si han tomado las mejores decisiones, si las personas que han estado a cargo han sido las más preparadas. Ahí yo prefiero que Coqui hable, digamos, que tiene sí. mucha más. Lo que pasa es que acá viene, a ver, el propio Colo-Colo, el directorio, que pelean así, pero es de verdad como Tom y Jerry, así esta cuestión como chistosa, donde hay un grupo que es de izquierda y un grupo que es de derecha. Y uno dirá, bueno, pasa en todos lados. Sí, bueno, pero en un club de fútbol es difícil y pelean entre ellos. Y el que está entre medio, que es el Club Social y Deportivo, tiene presencia del Partido Comunista, entonces pelean entre ellos. Así se le olvida que son 22 compadres atrás de una pelota. Eso por un lado. Después, si vamos a nivel gobierno, olvídate, porque aquí ya pasó derecha, pasó izquierda, da lo mismo. Plan Estadio Seguro es un despilfarro de plata en el cual hoy día ni siquiera lo consultan. Hoy día ya va directo con intendencia, con autoridades regionales, con todo esto. Y en el camino, bueno, invitamos a los muchachos de Plan Estadio Seguro. Entre otras cosas, cuando todos estos clubes han gastado millones y millones en cámaras, en empadronar gente, en registro de gente, y tú después yo voy con el carnet tuyo y entro igual, sí que tengo prohibida la entrada, o sea. Sí. Y además esto de que las acciones, lo primero es que yo, por supuesto, estoy en contra de lo que le está pasando a Francisco Guilaber. No va a pasar nada. Aquí pasó que Gabriel Arias, el arquero chileno-argentino, el que juega en Racing, sí, que es el reserva de Claudio Bravo, cuando Claudio Bravo tuvo todo el problema con la selección, atajó en Copa América. Tuvo un partido malo y lo amenazaron de muerte por sus redes sociales, tuvo que cerrarla. Sí. ¿Y qué pasó? Nada. Y ya entramos a un tema mucho más complejo que tiene que ver con la composición de la NFP en Chile, que es un tema legal, y así podría yo estarlo enredando dos horas. Esta cuestión no. A ver, aquí ya ha pasado, pero aquí un día va a venir una batalla como la que ya pasó alguna vez en Valparaíso contra sí. Wanderers y Colo-Colo. Sí. Yo creo que esto es Católica, esto es la U, esto es en regiones, esto es en todos lados. Sí. Y va a haber una masacre de gente donde va a morir mucha gente, y ahí tal vez
tal vez se ponen las pilas. Coque, pero está sin control. Tú me decías recién, llegaron 3.000 personas ahí al, más o menos, al Monumental aproximadamente, y dentro de las cosas que han acompañado a esta previa del partido de Colo-Colo con la U de Conce, está la entrega de una corona. Sí. Muy particular. Eso ocurre anoche. Anoche. Yo. Y mira, yo el video, yo sé que está, pero... ver el video... Ahí está. Es la mejor expresión. Miren, hay una corona y van a quemar un neumático. Pero se dan cuenta cuando uno dice, de repente podrían haber ido a un arengazo, de repente van 20.000 personas. Claro. Ahí hay hinchas, son 6 giles. Son 6 giles que nosotros, que ellos terminan validándose y metiendo en el saco a otra gente que alienta, que va a estar muy triste si Colo Colo desciende. A todo esto, pareciera que ya descendió. Y quedan 90 minutos. Y esta cuestión es insólito. Una corona, tema de neumático, como si por eso la pelota pega en el palo y entra en vez de que pegue en el palo y sale. Claro. A uno le cuesta entender estas cosas, pero lamentablemente nosotros ya estamos acostumbrados. Los que trabajamos en eso, el periodista deportivo, yo sí. Te escucho y digo, lo tienen mucho más interiorizado que nosotros. Uno que lo ve de pronto cuando queda una escoba grande, ahí uno dice, chuta, a ver qué está pasando en el fútbol y lo revisa. Pero resulta que para ustedes esto es prácticamente pan de cada fin de semana. Y de hecho, me encanta que esté pasando en programas que no son del nicho mismo, porque así le damos la visibilidad para que la gente entienda. Porque nosotros ya hemos tomado la opción, cuando digo nosotros, a nivel de programas deportivos, de no hablar para no darles tribuna. Y el problema es que al final terminamos siendo parte de esto porque estamos tratando de levantar la alfombra y barrer abajo. Claro. Cuando esto necesita una algo desde el fondo. Ahora, nadie tiene las ganas de hacerlo. Claro. Nadie tiene las ganas de hacerlo. Y en el camino están los futbolistas, que por miedo prefieren desmarcarse. Aquí hay un futbolista y hay un caso emblemático, que es Carlos Muñoz. Sí. Hoy jugando en Antofagasta, jugando en Colo-Colo, medio que se enfrentó a la garra blanca y dijo, no, a mí me amenazaron, no sé qué, ni los compañeros lo pescaron, no jugó nunca más en un club grande. Ahora yo creo que esas son las conductas, Coque, que se tienen que erradicar, porque hablábamos ayer de nunca generalizar. El problema es que si es que no se identifica a los responsables, desgraciadamente va a ser la hinchada de Colo-Colo la que se va a ver manchada y el espíritu deportivo se fue a las pailas. O sea, yo creo que también hay gran parte de permisividad, porque vemos como desbaratan con un procedimiento gigante, con cámaras de por medio, cultos evangélicos. Vemos también como bajan ferias navideñas que no están permitidas, pero este tipo de reuniones con 3.000 personas, desde tu parecer, este tipo de juntarse a alentar, banderazo, ¿hace un favor a los jugadores o tú crees que en el fondo los amedrenta y terminan teniendo resultados aún menos óptimos? El jugador te va a decir que sí, que mentira. Porque acá no lo están alentando, acá lo están amenazando de frente, o sea, ganan o los matamos. Es que, insisto, los pocos giles que pusieron ese lienzo, no entienden nada, porque lo que hay que hacer es, como dicen ellos, hacer el aguante y apoyar, claro, más que amedrentar. El resto que va, colabora y todo, y el jugador dice, mira qué bonito, y después, ¿qué? ¿Por eso la pelota va a pasar por arriba de la barrera? Claro. ¿Pero tú crees que psicológicamente esto lo afecta? ¿Les crea una presión mayor? Seguro. ¿O los alienta a jugar mejor? No, más, es más la presión. Por eso, ¿cuál es la lógica de la barra? Y además, por el hecho que está viviendo Colo-Colo, insisto, histórico, hay jugadores que en el bus de vuelta a Santiago no pararon de llorar, de la presión que sienten. Están emocionalmente muy frágiles. Muy frágiles. Fíjate, paso el dato al tiro a las autoridades, como nos ven en Talca. 20 horas. Arengazo. En el hotel. El hotel donde se va a quedar. Pero ¿cómo? Colo-Colo. Están en cuarentena. ¿Cómo lo van a manejar? Hay 3 anillos de seguridad en la región del Maule. Mira, hay 256 kilómetros que separan Santiago con Talca. Colo-Colo está llevando adelante ese trayecto en estos momentos, si es que no está por llegar a la capital del Maule. Hay hinchas que se la han jugado para demostrarle su cariño al equipo, su apoyo al equipo. Mira la imagen de la Ruta 5, gracias al equipo de dirección. Hay hinchas, de verdad, yo me quiero sacar el sombrero con los hinchas que eso, aman el fútbol. Eso. Como uno lo quiere, en el sentido más lindo, puro y a veces hasta ingenuo. A veces hasta estúpido de amar un equipo de fútbol. Esto es la Ruta 5, un sector donde está el tránsito detenido, y los hinchas arengan a su equipo, los alientan para mañana. Es el partido más importante, que decía yo, después después de junio del 91, cuando Colo-Colo campeona América. Es el América. Equipo más popular. O sea, claro. Es el equipo del pueblo chileno. Es el equipo más grande. El con más títulos, el que nunca descendió. Eso es ser hincha. Claro. Y yo te digo que el hincha de Colo-Colo, el de verdad, por supuesto que repudia la tontera de unos pocos, porque, te insisto, no, tú no ganas nada. Ahora,
¿Cuándo se acaba esto? ¿Cuándo alguien se atreva a que se acabe? Claro, pero eso viene del mundo político. Eso nace del interior. Absolutamente. O sea, aquí, por ejemplo, la actual ministra del deporte ha intentado bastante meterse y hasta ahí no más llega. Claro. Porque va mucho más allá, va con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Justicia, va con hartas cosas. Partiendo porque los clubes, su asociación es privada. Entonces tú de afuera no te puedes meter. Bueno, así todavía hay 11 mil millones de pesos que nadie sabe dónde están del 2015. Exacto, de la era Jadwe. Claro, o sea, aquí hay libros de por medio, todo. Bueno, el fútbol es tan lindo y maravilloso como turbio en su actividad. Lamentablemente, lo que pasa fuera de la cancha es tremendo. Un protagonista al interior de la cancha, Arturo Vidal, colocolino de corazón, que nacido y criado en Colo Colo, hoy triunfa en Italia, se expresó así respecto del partido de mañana. Arturo Vidal, el fútbol chileno se acaba si Colo Colo desciende. Abro la discusión. Coque, ¿qué te parece lo que plantea el volante chileno? Desde el hincha, ¿no? Me imagino que hablas desde el hincha. Cuando uno habla de Arturo Vidal, uno ya no es periodista deportivo, uno es hincha. Claro. Yo soy hincha de Arturo Vidal. Es uno de los máximos ídolos de... O sea, no uno de los máximos, sino el máximo de una generación sub-40, por así decirlo. Claro. Nos dio todo. Es un compadre que jugó un mundial con la rodilla rota, que se entrega siempre por Chile. Pero cuando son recontra líderes, tienen que pensar en esto. Claro. ¿Qué se va a acabar? Desciende. Va a haber muchísimas, millones de personas tristes. Y el fútbol va a seguir y Colo Colo tendrá que ganar la primera vez o salir segundo para ascender a la primera de vuelta. Yo cuando esto de los partidos de vida o muerte, yo no entiendo esto. Es un deporte. Exactamente, sin lugar a dudas. Coque va a estar con nosotros en los próximos minutos porque vamos a hablar de tenis, que tenemos a partir de las 17:30 horas aquí en las pantallas de la red.